Veamos, antes de ese pequeño interludio musical, estaba hablando de un tema muy serio. Así que voy a seguir. En primer lugar, voy a aclarar algo antes de que hablemos del incidente. Nunca me gustó ese título. ¿Incidente? ¿Incidente? Que Steve vaya al baño después de comer 3 burritos y que se le olvide encender un fósforo, ¡eso es un incidente! Lo que pasó ese horrible día de 2027 va más allá del terror que cualquiera de nosotros. Abrir persianas. Buenos días, Adam. Tienes un mensaje nuevo. ¿De quién? David Zarif. Reprodúcelo. Adam, soy David. Sé que pasó mucho tiempo, pero después de lo que pasó ayer en Praga... Mira, sean cuales sean los motivos que tuvieras para no llamar en estos últimos 2 años... Bueno, la vida es muy corta. Pronto me iré a Londres, pero... llámame. ¿Guardaste su número? Sí, Adam. Activa tu sistema televisor. Thank you.
años del incidente. Aquel horrible día hace 2 años en el que todos los aumentados del mundo protagonizaron una matanza y causaron la mayor pérdida de vidas en la historia reciente. Adam, gracias por llamarme, hijo. Zaryev, supe lo de la bomba en Praga. Está en las noticias. ¿Alguien cercano resultó herido? Ya me conoces, tiendo a ser reservado. Me sorprende que sepas que estoy aquí. La Interpol me llamó cuando pediste el trabajo. Formaba parte de sus comprobaciones. Te di una recomendación de primera. Gracias. Es lo que quieres. ¿Qué quiero? ¡Por favor, Adam! Sé que hice algunas cosas cuestionables en el pasado, pero pasaron muchas cosas en estos 2 años para los dos. Pero conseguiste caer de pie, a diferencia de mucha otra gente. Tuve suerte. Casi muero en Pancheia esperando a que los equipos de rescate me desenterraran. Y perdí mucho tiempo después recuperándome de mis heridas. Tú volviste a Detroit. ¿Viste lo que pasó con Zaryev Industries? Le eché un vistazo, breve. La humanidad tenía el potencial que ofrecíamos y reaccionó. Entraron en el edificio, robaron lo que pudieron y quemaron el resto. Esos buitres de Tai Young Medical engulleron lo que quedó. A veces un sueño debe morir para que otro surja de sus cenizas. ¿Sabes algo de Megan? Después de lo que pasamos, pensé que seguiríamos juntos. Pero ya sabes que siempre quiso estar a la vanguardia. No veía ningún futuro en Detroit, así que se marchó a Versalife. ¿Se trasladó a Hong Kong? San Francisco. Tiene un laboratorio de investigación ahí llamado Roca Seca Beach. Seguro que lo habrás visto en las noticias. California, ¿eh? Me pregunto si se lo dijo a su madre. ¿Quieres un consejo, hijo? Bórrala de tu vida. Porque estoy seguro de que ella nos ha borrado de la suya. ¿Has hablado con Pritchard últimamente? ¿Frank? De todos nosotros, creo que es quien menos ha cambiado. Seguramente te dirá que no había nada de él que tuviera que cambiar. Seguro que sí. Pero cuando el mundo se transforma como lo ha hecho el nuestro, la gente tiene que adaptarse o se queda atrás. Ahora Frank es autónomo, pero sigue trabajando en seguridad informática en Detroit. No sé si lo dejará algún día.
Tu mensaje decía que ibas a Londres. ¿Un viaje informal o es por ese nuevo sueño? Voy a reunirme con el Grupo Santo, Nathaniel Brown y sus inversores. ¿Santo? Construyeron el complejo Utulek, el barrio aumentado de Praga. ¿Por qué te reúnes con ellos? Brown tiene grandes planes. Quiere centrarse en soluciones reales, ideas con visión de futuro. ¿Has oído hablar de la iniciativa Buen Refugio? Oí hablar de Rabia, la ciudad amurallada para aumentados que él y su empresa construyen en el desierto. Rabia es solo una parte. Hablamos de arqueologías autosostenibles y energéticamente eficientes que se pueden replicar en cualquier lugar de la Tierra. Ciudades construidas por y para aumentados. ¿Donde perdura el sueño de la evolución humana autocontrolada? A lo mejor ahora no lo parece, hijo, pero algún día superaremos lo del incidente. Y cuando eso ocurra, estaremos preparados. Me alegra saber de ti, Adam. Nunca dejé de preocuparme por ti, ¿sabes? Lo de la bomba de ayer... No llamaste para hablar de la bomba. Tu pregunta. No es nada, de verdad. Solo necesito una firma para acabar con el papeleo de la bancarrota. ¿Necesitas mi firma? Al parecer hubo una especie de lío burocrático por eso de que estuviste legalmente muerto un año. Aunque lo pagábamos nosotros, el departamento de Detroit estaba alquilado a tu nombre. Bien, envíame el papeleo. Gracias, Adam. Te lo agradezco, de verdad. Adiós, Arif. Cuando destinan dinero público a construir zonas residenciales para ustedes. Cuando las leyes presionan a los aumentados, los envían a entornos aislados. Ahí no existe razonamiento alguno, solo miedo y oportunismo. Si leen lo que lea el y me refiero a la resolución 0451 de la ONU que ratifica el acuerdo, se asustarían. Estos tipos no solo no tienen restricciones en cuanto a fronteras internacionales, sino que pueden prevenir ataques o investigarlos después de que ocurran. ¡Eso es, genios! El GO29 elige que ataques sin pedir y puedes dejar que ocurran. El tercero en Praga. Y hace falta un grupo de destrucción masiva para recordar a la plebe por qué necesitan controles, policía. Miller, soy Jensen. Me alegra saber algo de ti por fin, agente. ¿Estás bien? Siento la baja. Iré a la oficina en cuanto pueda, pero mis aumentos se dañaron por el ataque. Necesito que los revisen. Claro, tenemos mucho trabajo por delante, Jensen. Te veré cuando vengas. Doctor Kohler, tengo que hacerte una visita. ¡Jensen, mi prodigio tecnológico favorito! ¿Qué te parece mañana a eso de las...? Oye, ¿y ahora? ¿Qué tal? ¿Ahora es buen momento? ¿Ocurre algo? Hay unos tipos molestos en mi tienda que parecen gángsters de The Valley. Así que, a no ser que quieras una carnicería el día siguiente de un ataque terrorista... La puerta principal no es la opción más apacible, ¿entendido? Vás koukají potíže. Nechci se do toho plíst. Acceso concedido.
fe en la iglesia. Nos diste los medios para nuestra salvación. No te rindas ahora. Siempre hay esperanza, Joseph. No desesperes. Algunos lo recordamos con su... Siempre hay esperanza, Joseph. No desesperes. Severn, la singularidad está cerca. Tienes que aguantar. No abandones tu fe en la iglesia. Todos encontraremos nuestro camino hacia el Dios Máquina. Algunos lo recordamos. Severn, la singularidad está cerca. Tienes que aguantar. Nos diste los medios para nuestra salvación. Nos diste los medios para nuestra salvación. Poder para el pueblo. No perdió a su hija. Sí, Cristel. Buena chica. Anomalía detectada. Iniciando programa de rastreo. Acceso denegado. Thank you.
denegado. Interesante aspecto. Biocélulas y analgésicos. Justo nunca ahí. Hay tiempo suficiente. ¿Para hacer uno? Estaba leyendo el Tarses estuvo. ¿Ya me serio? ¿Solo eso? No me molestes. Último aviso, Hugo. Dios mío. No puedo quedarme aquí. Praga se viene abajo. Pronto no quedará nada. Tienda cerró, Ujobok. Función privada. Odio este barrio. No te muevas. El aire es raro. No te acerques a mí. No te queremos aquí. No olvides tarjeta de validación. Me gustaría que me atrapara. ¿Cómo llegamos a esto? Thank you.
tuerces, más tu suerte, camarada. Por ahí, ¿lo oyes? Yeah.